Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos de nuevo a Warhammer Total War y seguimos aquí la campaña con el Imperio. Aventura disponible, el grifo de Jade. Ten 3 de cualquiera de estas unidades, flagelantes, almas desoladas, en el ejército del señor. O sea, 3 de flagelantes, ¿no? En este, vale, tengo que tener 3 de flagelantes. Vamos a ver. Voy a tener flagelantes y parece ser... Veamos. ¿Estáis sufriendo desgaste aquí? Deberíais estar sufriendo desgaste, ¿verdad? Vale, haremos una cosa, nos retiraremos. Podríamos retirarnos aquí. La verdad es que no. Podemos hacer un puerto muy bueno aquí. Y aquí pues no podemos hacer nada especial, así que haremos esto. Podemos hacer nada especial, así que... Vale, tenemos esto aquí. Parece ser que aquí podríamos reclutar cosas interesantes. Vamos a hacer una cosa. Saldremos con estos. Y este... ejército lo vamos a enviar para acá, ¿vale? Eso es. Y luego aquí pues ya veremos si puedes reclutar a las almas desoladas, que son, bueno, flagelantes, y ya veremos también a reclutar a los flagelantes por aquí. De momento parece ser que de reclutamiento nada, ¿vale? Y luego si yo me quiero poner en modo, bueno, esto es muy poco y esto es el 50%, así que bueno, podríamos caminar más o menos. Podríamos caminar casi hasta aquí. Vale. Hasta aquí estamos bien, creo yo, ¿Qué más? Aquí en Erengrado tenemos a un pequeño ejército. ¡Ah, mira! ¡Ostras! Pues nada, los llevaremos de un lado a otro para que se intercambien tal y ya está. Desgaste, lo sé. Ha sufrido desgaste, no pasa nada. Ahora sufrirá todo lo contrario. Y parece ser que aquí esto crece. Vale, bien. Esto lo podríamos hacer mucho mejor. A ver, tenemos un más 10. Sí, podríamos mejorar esto por aquí. Eso por un lado. Luego, a ver, tenemos esta cervecería y esta cervecería aquí. Vamos a mejorarla, esta por supuesto. Y aquí, ¿qué podríamos construir? Oh, no, vale, esto no, esto no hace falta. Quizá esto nos da ingresos. Si no queremos ingresos... ¿qué es esto? ¿Carpintería? ¿Y esta carpintería? ¿Y esto? Bueno, podríamos hacer Santuario de Sigmar, la verdad, también. ¿Me viene bien? ¿Ni bien? Yo creo que no me viene ni bien ni mal, sinceramente. A ver, de aquí no voy a construir nada. Eso lo tengo más que claro. Tenemos dos huecos más. Y ya los estoy gastando en cosas que más o menos me vienen bien. Así que esto me vendría bien, ¿no? Creo yo. Reduce la esto vampírica. El castillo Tempelhof. Pues me parece bien. Porque tenemos un 32% aquí en Tempelhof. Y un 19% en Drakenhof. Bueno, o sea, Silvania Oriental y Occidental, ¿no? Supongo. Vale. A ver, rango obtenido, Uber el Pío. A ver, Uber el Pío, ¿quién eres? Sacerdote guerrero, bien. Creyente, restaurador, disidente. Veamos qué tienes por aquí. Proveedor, curar a las tropas. Aumenta el crecimiento de las tropas, bien. Sí, seguro que si lo quise aumentar era por estas skills de aquí. Vale, luego tenemos a este señor, que por aquí ya va haciendo más o menos sus cosillas. Y este... tenemos... que tenemos... Pero ¿cuántos ejércitos tenemos? ¡Dios santo! No me doy cuenta del potencial que tengo. Vale, a ver. ¡Ostras, qué mal andas por aquí, ¿no? Y nosotros lo malo es que de aquí no tenemos nada que digas... ¡Oh! ¿Sabes? Pasamos y no pasa nada. Podríamos pasar, pero tenemos un desgaste bastante interesante que no queremos. Así que lo que podríamos hacer es ponernos así en una actitud a saltar... que además inmune al desgaste, pero no recuperamos tropas. Haremos una cosa, avanzaremos hasta aquí perfectamente, acamparemos, recuperaremos y luego ya veremos. Vale, segundo, tú caminarás. Podemos caminar así, que caminaremos muy poco. Podemos caminar del modo normal, que también caminaremos muy poco, porque al fin y al cabo, vale, caminaremos hasta aquí. Y aquí haremos esto. Ahí estamos. Avanzaremos muy poquito a poco, pero sí que es cierto que destruiremos esto, iremos caminando por aquí, destruiremos también las cosillas que tengan esta gente por aquí. A estos destruiros me va a venir muy bien. Y de hecho estamos yendo con un ejército casi completo, me faltan dos unidades. Yo creo que mucho problema no deberíamos tener. Y aquí tenemos a nuestro preciado emperador, que me queda movimiento por hacer, pero cualquier movimiento que me quede por hacer es... bastante malo. A ver.
A ver, si yo quiero que te vengas, por ejemplo, vamos a suponer que quiero que te vengas por aquí. Vas a dar toda esa vuelta, y si te digo que vengas por aquí, vas a ir a dar toda esta vuelta, ¿vale? Pues avancemos un poco por aquí, a ver. Pues ala, hasta ahí mismo. ¿Yo qué quieres que te diga? Pues hasta ahí estás bien. Si hacemos esto, nada malo. Pues... bueno, ponemos esto así y ya está. Yo creo que ya está. ¿Deberíamos, o creo que tengo alguna posibilidad, y creo que sí, de anexionarme Ochland o Nordland? Que estaría bien, la verdad. ¿Se uniría a la Confederación? Perfectamente. Y si se pida Ochland, se uniría a la Confederación. Estos también se unirían a la Confederación, así que podría hacerlo este turno, pero vamos a mirar una cosa, y es saber cómo tenemos el orden público. Vale. Tenemos un más 9, pero estamos al 100%. Bien. Estamos al 100%. Estamos al 100%, estamos a cero. Y ni sube ni baja. Ojo. Ojo, que aquí podríamos tener un problema bastante grande. Vale, vamos a hacer esto por aquí, esto por allá. Sí, me estoy quedando pobre, pero me estoy quedando pobre aposta. Campamento de cazadores, crecimiento más 5. Hombre, pues me vendría bien, sinceramente. Esta de la minería está también, pero... esto no lo tengo en cualquier lado. Si me quedase con Norland, lo bueno es que aquí esto lo podría subir, ¿vale? Pero claro, solo me quedaría con ese territorio de aquí. Pero bueno. Vale, aquí tenemos un 0, que ese 0 se podía rectificar seguramente. Vale, 100, 100, 94, 4 y bajando. Vale, entonces aquí lo que podríamos hacer es esto. Segurísimo además. Convencidísimo de que eso es lo que hay que hacer. Y ya está. Vale, ¿qué más? Tenemos esta cervecería aquí, vamos a mejorarla. Y de paso vamos a mejorarla por aquí también. Ahí estamos. Ahora, mejoramos esto aquí. Así de los reinos fronterizos no tenemos que preocuparnos, ¿vale? Y ese cero que tenemos ahí que no me agrada en absoluto. Vale, más tarde. Los meteremos en la Confederación más tarde, ¿vale? Que yo creo que igualmente ahora podríamos ganar. No, no podemos ganar, porque si no recuerdo mal, la manada de Guerra del Caos que está por ahí arriba, tenemos que vencerla aún, ¿vale? Y a eso iremos. Bueno. Facción destruida, los moños altos, perfecto. Emboscador descubierto, muy bien, muy bien. Y aerostil, fallo crítico, bien, y misión fracaso, no pasa nada. Conseguido un seguidor, misión disponible, recluta, caballería cuerpo a cuerpo, si son los imperiales. ¿Para qué quiero yo eso? Que alguien me lo diga. Vale, vamos a perseguir, yo he visto por aquí a un ejército que me vendría bien matarlo. Y vamos a ver el caos, cómo va el caos. De momento tenemos esa manada de guerra del caos por ahí, que está huyendo vilmente. Vale, pues moveremos a este señor. Lo podemos poner a saquear. Si te ponemos a saquear, ¿qué? Mucho movimiento no tienes, pero... no, vamos a movernos la mitad de la mitad y vamos a ir haciendo estas cosillas, ¿vale? Nos moveremos hasta aquí. Y aquí, campamento. Y ahora vamos a ver este, si se puede llegar a mover algo o no. Y si aquí tenemos que sufrir bajas, pues se sufren, no pasa nada. Si lo pongo así, no puedo cruzar. Vale, eso lo entiendo. Si lo pongo en estado normal, podemos cruzar, pero no sé hasta qué punto... Vale, pues puestos a perder tantísimo movimiento, me queda una cosa por hacer y creo que es la que va a estar bien. Vamos a hacer esta. Nos traemos a esta gente hacia aquí y ya está. ¿Sufrimos desgaste? Por supuesto. ¿Algún problema? No. No debería suponer ningún problema. Aquí como no podemos atacar, iremos avanzando poco a poco. Vale, yo creo que para el siguiente turno ya podremos atacar. E igualmente, como he visto que hay tropas por aquí, me desaniman, pero vamos a hacer una cosa. Y es lo siguiente, a este señor lo vamos a subir de nivel, por supuesto. ¿Lo he puesto a hacer honesto? Pues venga, a cero honesto. ¿Quedamos en eso? Pues en eso. Y vamos a enviar... ¿esto se llama lo más rápido? Lo que tú consideres más rápido será lo bueno. Vale, sacamos a estos de aquí. Se ha quedado todo un más 3, pero están al 100%. Así no tengo queja. Y bueno, aquí varias cosas haciéndose perfecto. Ahí tenemos un más 11, pero es verdad que tenemos esto aquí. Vale, estábamos hablando antes de coger a este señor, enviarlo hacia aquí y decirle, mira. Ah, si solo me falta una unidad, vale. Pues mira, me vas a dar este por este. Es una auténtica tontería, ¿vale? Pero así es como yo puedo cumplir esta misión de aquí, que es el grifo de Jade, de tener tres unidades cualquiera, tres flagelantes o almas de Solaras, que son más flagelantes, en el ejército de este señor. Ya tenemos ahora mismo esta, esta y esta de flagelantes, así que la cosa, en principio, bien. El cambio, bueno, más o menos.
Vale, tenemos aquí para hacer Galmarad y estas cosas, pero no hace falta. A ver, por aquí han crecido. Tenemos un crecimiento no demasiado grande en cuanto a dinero, pero vamos a gastar porque tenemos que gastar. Aquí no sé quién es el benefactor, capitán del imperio. Aldo Freyla, estricto benefactor. Muy bien, muy bien. Burgomaestre y sigilo. Bueno, el sigilo, más o menos me da igual. Lo podemos montar en Pegaso Imperial. Esto mola. La desviación de la carga. Hombre, pues sí. Es cierto que le estoy dando todas estas cosas, Pío. Ah, pero esto lo tengo como campeón, ¿no? Capitán del imperio. Ah, sí, es un capitán solo. Pues venga, el Pío. ¿Para qué quieres un grifo si estás aquí la mar de bien bajando lo que es la corrupción del caos? Alianza defensiva, no. ¿Qué quieres? Alianza militar, no. Tarabeklan la tengo que integrar en mis ejércitos ya, míralo. Lo bueno es que se están muriendo y eso me mola. Que se estén muriendo mola un montón. Vale, venid. Emboscador descubierto, vale, bien. Aventura éxito. Bien, y usa un héroe para llevar a cabo una acción contra un asentamiento de esta raza. No, si no hay no muertos, tío. No, salvaguarda. Rechazar a esta criatura. Criatura maligna. Muy bien, pues nada, podemos mejorar esto por un lado y podemos mejorar esto por el otro. Lo mejoramos, nos quedamos pobres. No pasa absolutamente nada, de hecho es algo que tiene que pasar y ya está. Vale, hablaremos contigo. Devuélveme a mis legiones. Es este por este. Y nos iremos andando hasta aquí. Tenemos un +4, que igual no hace falta, ¿vale? Andar todo esto, pero bueno, no pasa nada. Vale. Es bastante molesto tener que... ¿No puedo ir por aquí? Ostras, que poco puedo andar por ahí, ¿no? Hace como un movimiento súper... A ver, que no veo muy bien yo el movimiento... Ah, que espera, ¿esto lo tenemos que destruir? No, está destruido ya. Vale, ya lo veo. Llega más o menos hasta aquí, es la mitad. Me la juego hasta aquí y ahora aquí. Eso es, perfecto. Y así las bajas serán mínimas, vale. Otra cosa que vamos a hacer es atacar con este señor. Y si llegamos ya. Si llegamos ya, pues ya está, oye. Tendremos bajas, las que quieras y más. Pero a esto nos los quitamos de en medio. Ahora mismo. Vale, victoria decisiva, podemos arrasar o saquear. Arrasamos. Abortado, aventura. Vale, captura y ocupa el siguiente asentamiento, el castillo Tempelhof. Ya está, así es que ya está, éxito. Arrasa o saquea dos asentamientos distintos pertenecientes a la siguiente raza, Kislev. ¿Por qué a Kislev? ¿Qué nos ha hecho Kislev? ¿Me lo estás diciendo en serio? Bueno, estamos al lado de Kislev, si lo miramos por el lado bueno. Vale, aquí ya hemos arrasado con esto, ahora lo suyo va a ser venir al Fiordo Troll. O volver a bajar hacia aquí. Vale, por suerte estoy llevando a este señor. Vamos a ponerlo a navegar en modo rápido. Vale, para poder atacar aquí lo antes posible. No tengo un buen ejército, la verdad. Pero igual sí que podemos vencerles. Ya veremos. Vale, hemos movido a todos ya. Menos a este. A este no lo hemos movido. Estamos sufriendo un desgaste bastante interesante. Lo que sí que creo que vamos a hacer es... Ahora sabiendo que llegamos... Vamos a ponernos a acampar. Y a estos pues ya los pillaremos. Cuantísimo minotauro. No, si nos pillan, nos tienen que pillar bien. Nos tienen que pillar más o menos a tope. Si no, malo. Vale, y tengo que arrasar. ¿Pero por qué tendría que arrasar yo a Kislev? No lo entiendo. De hecho tienen dos territorios, uno aquí y otro aquí y otro aquí. ¿Por qué me iba a meter en guerra con ellos? ¿Por una aventura? ¿En serio? Es que me lo dicen en serio. Eso es lo peor de todo, que va en serio. Vale, pues pasaremos turno. Vale, lo que más me gustó de ese personaje fue cuando mató al personaje que tenía que matar justo en el momento adecuado. No queda alianza militar, Tarabeklan. Como lo voy a anexionar, tampoco pasa nada. Pero estoy esperando porque no quiero pasarlo mal. Vale, tú. Vente por aquí. Y así vemos más o menos lo que hay. Vale, estos. Esos quiero ver yo. A ver, ¿llegamos? No creo. No veo los colores bien, ¿eh? Qué poco nos podemos mover por aquí, ¿no?
Bueno, da igual, nos moveremos hasta aquí. Nos pondremos así. Y aquí estos pues ya están casi casi al 100%, que eso me parece bien. Y ahora tú te moverás hasta... Estoy acostumbrado a los hombres bestia, que los hombres bestia no veis cómo se mueven de bien. Y estos en cambio se mueven fatal, vale. Centro de población, bien, ¿dónde? Territorio troll. Vale, aquí en Erengrado. Bien, hombre, si tengo que subir algo, prefiero subir este que este, sinceramente. Vale, y ahora estos, como nos queda poco, vamos a moverlos un poquitín. Vamos a moverlos más o menos hasta aquí. Vale, moveremos hasta aquí y le pondremos un campamento para que se recuperen bien. Y ahora iremos, ya puede ser a por estas bestias o a por quien sea, pero tenemos que ir a la de ya. Vale, y esto pues lo que me vendría bien, que se viniesen por aquí. Pues ahora, a ver, por aquí también ha crecido esto. Bien, 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 bien. A ver, tenemos esto para ganar más pasta. Lo podríamos hacer, la verdad. Nos da más 50 de ingresos. Y tenemos más mármol. Bueno, podemos subir esto o esto. ¿Qué prefiero? Hombre, prefiero... La verdad es que prefiero esto porque... No. Aquí no creo que me ataquen ya. Lo que sí que es cierto es que necesito tener estos ejércitos por aquí dentro. Porque si no, el orden público se nos va. Vale, tenemos un más 14 ahora aquí. Y aquí tenemos... Un más 4. Vale, aquí está flojo el tema de... De tal, pero da igual, está... No, está a más 5 solo. Y eso que tenemos, esto de aquí, lo de las carreras de cerveza, que me da más 4 orden público. Y esto, pero esto hay que subirlo y cuesta 3.000. Bueno, más adelante. No es problema. Bueno, lo podríamos subir igual. Tenemos a este hombre aquí, que si lo sacamos de aquí, de este más 14, pasa a ser un más 5. Y está al 100%. Vente para acá. Y vamos a hablar con quien tengamos que hablar. Que esto ya veréis que lo haremos rápido. ¿Dónde está? Diplomacia. Está la Beckland. A ver, únete a la confederación, por favor, y págame dinero. Pagos, exigir pago. Al menos dame 3.000. Bajo, bueno, pues dame 2.800. Bajo, tampoco. ¿En serio? Moderado. Acepta mi oferta, nos queda Ochland y Northland. Ya está, es lo único que nos queda. Provincia bajo control, Imperio y Talavecland, vale, se unen. Vamos a ver qué tenemos por Talavecland. Tenemos que tener por aquí algún ejército que otro, que no me debe hacer demasiada gracia, la verdad. Pero no pasa nada. Vale, y esta es una de ellas. Así que aquí ya sabemos lo que vamos a hacer. Vamos a hacer esto del tirón. De un menos 8 se convertirá en teoría en un menos 4. Y un menos 4 lo aguantamos bastante, bastante bien. Vale, veamos. Vamos a hacer ruta. A 1 positivo. Menos 4, esto aguanta. Más 7, esto aguanta. Menos 6, tiene que aguantar. Menos 6 tiene que aguantar. Más 8 tiene que aguantar. Más 2 tiene que aguantar, por supuesto. Más 5 tiene que aguantar. Más 1 aguanta. Menos 13. Esto sí que no aguanta. Vale, así que este ejército, por ejemplo, aquí tenemos un menos 9. Con ese menos 9 deberíamos aguantar más que de sobra. Pero aquí en Ostland no parece ser que esté muy por la labor. Menos 3. Vale, seguimos, seguimos. Averland tiene que aguantar. Esto, no sé cuántos turnos son la confederación. Salvaguarda, no, confederación, son 5 turnos. 5 turnos me los tienen que aguantar todos. Volvemos, vamos a volver a hacer, creo que todos menos los estos del norte, que tienen un menos 34, que eso es una burrada. Vale, 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 y no vale. Porque son menos 13 por 5, son menos 50 y mucho. No, esto no aguantará. En cambio, vosotros sí que deberíais aguantar. Vale, entonces lo que podemos hacer es buscar si tenemos algún ejército por aquí. Como por ejemplo este en Talabaim. Que nos lo podríamos llevar. No está mal, ¿eh? Semigrifos. Bueno, no está mal. Veamos, ¿tenemos así más ejércitos que nos supiésemos antes? Veámoslo, tenemos... Esto... Vale, estos no están... Este señor por aquí, muy bien. Este otro por aquí, este por aquí... Vale, no, buscamos a gente con ejércitos. Como por ejemplo... Tú tienes aquí un ejército. Estás fuera de Talabheim. Entra, dentro. Vale, aquí ya tenemos un más uno. Bien, bien. Esto y esto. Vale, aquí tenemos un más uno entonces. Perfecto, veamos. Menos 3... No, el que me preocupa es este menos 13. Vale, pues sacaremos a esta gente, la sacaremos y lo pondremos aquí. Ya está, no pasa nada. Vamos a ponerlos a correr.
No, menos 3 no. Bueno, que tenemos que es hasta el menos 3. Aquí tenemos unos 14, pero estos son 54 y esto es un menos 34. Así que estos los pondremos de aquí. Es que no llega, ¿verdad? ¿Llega? Si yo hago así, no, no llega. Así que como no vas a llegar igualmente, te voy a dejar así. Vale, pues nada, vamos a dejar aquí este episodio, ¿vale? Vamos a dejarlo porque creo que no puedo mover absolutamente nada más. A ti ya te he movido todo lo que podía moverte, ¿verdad? Es correcto, revisemos todo lo que podemos mover. Como ya esta manada ya no está aquí, sino que tenemos estos, yo creo que sí que lo que deberíamos hacer sería atacar aquí sin piedad, sin temor y sin nada. Vale, victoria decisiva, 167 perdidos y arrasamos. Ahí estamos, que vamos a tener pérdidas, bla, 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 bla. Por supuestísimo. Por supuestísimo. Pero esto es algo que uno ya se espera cuando va a atacar al caos. A ver, más 15, probabilidad de disfunción mágica. Hombre, si le tengo que poner algo, pues entrenador este, ¿no? Ah, que me he dejado un puntito por poner. Vale, pues pondremos este y pondremos terrenal. ¿No? La transmutación está al plomo... Como que no me viene demasiado tampoco. Vale, al siguiente serán 8. Uf, se mueren 8 aquí. ¿Y tú cuántos puntos pierdes? 1290. Pierde 120 puntos. No está mal, ¿eh? 120 puntos de vida. No está mal. ¿Cómo está el caos aquí al 100%, no? Tú, 78 y bajando. Pues menos mal. Menos mal que 78 y bajando. Y bajando a menos 4 supongo que es porque tengo a este hombre por aquí. Aquí ya hemos atacado. Con esto ya hemos avanzado, ¿verdad? Sí, hemos avanzado con estos también. Vale, y lo que nos quedaría sería a este señor de aquí. Anda, mira. Si quiere atacar aquí. Vale, pues bueno, pues supongo que para el siguiente turno podremos atacar. Si tuviésemos que reclutar algo aquí de emergencia, supongo que podríamos reclutarlo sin problemas. No tenemos mucha pasta, pero... Bueno, con este señor aquí, yo creo que para el siguiente turno atacar aquí nos va a venir de lujo. A ver, el Fjordo Troll, que es lo que vamos a ir a atacar con estos. Por lo tanto, está todo bien. Vale, pues sí, vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado. Like, favoritos, comentad y suscribíos. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.